instrucciones son complicadas, doctor? No realmente, pero la tengo que armar con mucho cuidado. Además, no puedo trabajar con la panza vacía. Voy por un emparedado. ¡Alex! ¡Qué creatividad! ¿Creatividad? ¡Es hora de bailar! Ese gimnasio se ve muy divertido, Romy. Aunque parecía más divertido en la caja. Las catarinas son una especie de escarabajos muy pequeños. Algunos creen que los puntos en su espalda indican su edad. Una, dos, tres. Espera. ¿Cuántos meses cumples? Ay, siempre se me olvida. Ah, ya sé. Cuenta los puntos que hay en mi espalda. ¿Cómo? Sí, mira, cuenta los puntitos negros que hay en mi espalda. A las Catarinas nos sale un punto por cada mes de edad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Son ocho! Entonces cumplo 8 meses. Ya casi el año. Ya casi soy una señora Catarina. ¡Feliz casi cumpleaños a ti! ¡Feliz casi cumpleaños a ti! ¡Feliz día, amiga roja! ¡Cada día te vuelves más floja! ¡Oye! ¡Feliz 8 meses! Ahora dale una mordida al pastel, pero con cuidado. No le quite todas las patitas a los insectos.
somos hermanos cuates, pero no los parecemos tanto. Mi mamá nos dijo que Manuel se quedó en Cubalola una semana. Por eso soy más grande que Abuelo. También tenemos una hermana que se llama Vanessa. Y le dicen Vanessa la Don Pérez, porque se apellida Pérez como nosotros. Los tres vamos a la misma escuela. A veces mi papá lo lleva en el taxi y le regreso y mi mamá lo trae caminando. En la casa tenemos pollos y gallos y tenemos una gallina. A los pollos le llamamos tontines. Nuestra casa está frente a un jardín. Eso nos gusta porque podemos salir a jugar en las bicis. A todos les gusta jugar pato, pato, ganso. Pato, pato, el que pierda se quita un zapato. Tenemos un perico que se llama Poli y cuando lo acercamos ya mi papá se enoja. A Manuel no le gusta jugar conmigo en el Molana porque le pone marca a la tarjeta y por eso gana. Mi tío lo hizo un columpio y allí jugamos todos los días. A mí le gusta tener hermanos porque si no, no sería divertido estar solo en la familia. Él es el Sol. ¿Sabías que el Sol es la única estrella del sistema solar? Es 109 veces más grande que la Tierra. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor de él, pero él también se mueve, da vueltas en su lugar. Aunque desde la Tierra no se ve, el Sol no solo es amarillo, también tiene rojo y naranja. Ahora es tiempo de que el Sol siga calentando a todos los planetas. ¡Adiós, señor Sol! Ya sean reales, peludos o imaginarios, con los amigos hay que jugar a diario. Usas tu creatividad para hacer los juegos más divertidos. ¿Creatividad? Con ella podemos hacer cosas nuevas y sorprendentes. Si juntamos a unas pinturas de colores con todas las estrellas del cielo, ¿qué pasaría? ¿Y si juntamos a unos patines con un ventilador? ¿Qué imaginas que pasaría? Hola.
Margarita y tengo 5 años. Mi papito tiene un telar de colores. Mi mamá le ayuda a trabajar. Mi familia son mi papá y mi mamá. Yo los quiero mucho. Porque son mi familia, porque ellos me quieren. En las tardes trabaja mi papá y yo juego. Yo tengo un perrito de peluche que juega mucho. A mí me gusta jugar cuando ellos trabajan. A mí me gusta acomodar los hilos de colores. Mis papás me quieren mucho. Yo quiero mucho a mi familia. Esta es mi familia. ¿Y si pones la resbaladilla en otro lugar? Cuando Alex era pequeño, podía pasar horas jugando con sus troncos. Construía torres muy altas. Un día, Alex olvidó dónde había dejado sus troncos para jugar. Los buscó por todos lados, hasta debajo de su cama. Alex no sabía con qué jugar. Estaba muy aburrido. Buscó a Mau, pero él estaba leyendo. Y Alex no tenía ganas de leer. Fue con papá, que estaba cargando hojas, pero él no quería cargar hojas. También fue con mamá, que estaba cocinando, pero tampoco tenía ganas de cocinar. Mamá le dijo, Alex, ¿por qué no me ayudas a recoger la basura? Alex comenzó a recoger las cáscaras de coco y se le ocurrió una gran idea, construir un camino con las cáscaras. Poco a poco comenzó a construirlo. Tenía muchas curvas, hasta tenía un tope. Alex pasó tanto tiempo en su nuevo juego que olvidó por completo sus troncos para construir. Mamá encontró los troncos debajo de una hoja. Pero Alex siguió construyendo su camino. Siempre es más divertido usar nuevas cosas para jugar. ¡Wow! ¡Parece un parque de diversiones! Cuando usamos nuestra creatividad, podemos conseguir cosas muy divertidas. Cuando era más pequeña me quedaba en la orilla, sentada en la escalera como si fuera silla. Veía al otro lado del albergue, me preguntaba por qué no estaba cerca. Cruzar sola de un lado al otro, la piscina me hacía temblar como gelatina. Nadar me encanta, pero quiero compañía que esté conmigo en el agua todo el día. Cuando no lo hacía bien yo me desesperaba, me enojaba y las cosas aventaba. Ahora sé que hay que ser paciente y todo saldrá perfectamente. Yo sabía que el triunfo llegaría, hoy es un día lleno de alegría. A nadie le sale a la primera, todos mis intentos valieron ya la pena. Puse el traje de baño y dejé el flotador. El secreto está no quedarse quieto para no hundirte, hay que estar en movimiento. Patalando fue como llegué a mi meta, me siento la mejor nadadora del planeta. Cuando no lo hacía bien yo me desesperaba, me enojaba y las cosas aventaba. Ahora sé que hay que ser paciente y todo saldrá perfectamente. Yo sabía que el triunfo llegaría, hoy es un día lleno de alegría. A nadie le sale a la primera, todos mis intentos valieron ya la pena. Thank you.
Mario y le gusta jugar a ser chef como su tío. Él es Arturo. A él le encanta coleccionar hojas y piedras que se vean especiales. ¿Quieres venir a buscar más? No, estoy cocinando. Mario y Arturo quieren jugar juntos, pero a cosas diferentes. ¿Qué pueden hacer para divertirse los dos? Claro, Arturo busca los ingredientes perfectos para los platillos y Mario los cocina. Mi papá es cinta negra en karate. Lo practica desde que era chico como yo. A él le gusta porque es un deporte de Japón y mis abuelos son de Japón. Un día, mi mamá y yo fuimos a un examen de karate de mi papá. Había muchos karatecas haciendo el examen y verlos con cinturones de colores moverse al mismo tiempo me emocionó. Pero lo que más me gustó fue cuando al final anunciaron el nombre de mi papá y salió con su uniforme blanco y su cinta negra. Nadie sabía lo que iba a hacer, ni yo. De repente, salió un ayudante que tenía una tabla. La puse enfrente de mi papá y la rompió de un solo golpe. Yo me quedé sorprendida. Todos aplaudieron y yo corrí a abrazarlo. Me gustó mucho y por eso guardé la tabla para acordarme de cómo fue. ¿Por qué la caja está en la basura? Romy, nunca dejas de sorprenderme con tus ideas. ¿Creatividad, Romy?